UCTV Noticias. Hola, ¿qué tal? Les saludo a Francis Salcedo Farfán. Es un placer acompañarles en este resumen informativo semanal. Antes de comenzar, veamos los titulares de esta semana. Universidad de Carabobo y Embajada de Perú inauguran exposición fotográfica Capac Ñam. Escuela de Ingeniería Civil celebró con actividades académicas su 40 aniversario. Dimetel presentó sus servicios a estudiantes de bioanálisis. El transporte de la UC continúa paralizado. En el marco de los 57 años de la reapertura de la UC, se realizó un acto conmemorativo en las instalaciones del núcleo La Morita. Nicolás Brizuela con los detalles. La Universidad de Carabobo Núcleo Aragua conmemoró los 57 años de la reapertura de esta casa de estudios. Un gran número de profesores, trabajadores y estudiantes del núcleo La Morita acompañaron a las autoridades de esta casa de estudios para recordar esta importante fecha en la que renació esta institución centenaria. Estamos realmente celebrando que por primera vez en nuestra sede Aragua estamos realizando los actos conmemorativos de nuestro aniversario de reapertura como institución de educación de estudios superiores. En este caso estamos celebrando 57 años de nuestra reapertura, desde aquella infeliz fecha en que un dictador, Cipriano Castro, se atrevió a cerrar las puertas de la universidad. Hoy, 57 años después de esa fecha, esta universidad puede evidenciar con mucho orgullo su crecimiento en cuanto a su población estudiantil. Estamos hablando de casi 65 mil estudiantes de nuestro pre y posgrado. Estamos hablando de un crecimiento en oferta académica, en donde o desde de 7 facultades estamos dictando 81 carreras. Eso da cuenta de lo que ha sido y es la Universidad de Carabobo durante estos 57 años. Uno de los logros más significativos que tuvo la Universidad de Carabobo luego de su reapertura en 1958 fue la creación del Núcleo La Morita en el año de 1969. Bueno, yo creo que este fue un gran logro de las autoridades de ese momento, porque después de todo ese cierre de más de 50 y tantos años, en la reapertura en el 58, pues parte de ese movimiento era justamente darle ese impulso a la universidad. Y con el Núcleo Aragua comenzamos con apenas 2 carreras, con fases, como te dije anteriormente, pero hemos ido creciendo. De hecho, el Núcleo tiene una población estudiantil de aproximadamente 7.000 estudiantes entre las 2 facultades y una fuerte población también de docentes y de personal administrativo y obrero. Ha sido uno de los logros importantes que tiene la universidad, porque la Universidad de Carabobo no es solo el Estado Carabobo, sino que hace presencia en el Estado de Aragua también a través de su núcleo. El discurso de orden estuvo a cargo del profesor José Corado, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien destacó los principios de autonomía, tolerancia, pluralismo y libertad de expresión que sustentan a esta institución. El profesor Corado finalizó sus palabras con unas coplas al estilo llanero. Ni la mentira ni la verdad, ni república ni libertad podrán someter la razón que me dio la universidad. Me liberó ella pensando y ayudándome a pensar, para luego usar como un arma contra toda la adversidad esos principios eternos motores de libertad. Que viva a usted, compañeros, en toda su inmensidad. Impregne en sus vidas bellas que no lo defraudarán. El acto finalizó con la participación de agrupaciones culturales del Núcleo Aragua. Desde el Auditorio 1 del Núcleo La Morita en el Estado de Aragua, reportó para UCTV Noticias Nicolás Brizuela.
El Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo entregó el premio Dr. Jacinto Convic en su primera edición. Fermín Conde, presidente de IPAPEDI, destacó la importancia de la creación de este premio que busca reconocer el trabajo de investigación del docente universitario. Este es un día histórico para nuestra institución y en especial para la Universidad de Carabobo, cuando hoy rendimos tributo, rendimos homenaje a un venezolano de aquilatada trayectoria y un excelso profesional de la medicina, no solamente en Venezuela y en el mundo, sino como lo es el doctor Jacinto Convic. Él nos ha servido de ejemplo permanente y el instituto a partir del año pasado, en el año 2014, decidió crear el premio Dr. Jacinto Convic en esta oportunidad y es la primera entrega, lo recibe el doctor Gustavo Oviedo, que busca, entre otros objetivos, estimular y premiar a los investigadores nobles de nuestra institución, la Universidad de Carabobo. Por su parte, Gustavo Oviedo Colón, galardonado con el premio Dr. Jacinto Convic en esta primera edición, destacó el honor de recibir dicho reconocimiento. Es un gran honor y una gran satisfacción este galardón que me toca recibir hoy a través de IPAPEDI. De verdad que ha sido una excelente iniciativa. Significa el reconocimiento de la trayectoria de la investigación de los docentes universitarios. Realmente, pues, aún en los momentos de crisis que pudiera atravesar nuestro país, tenemos momentos para disfrutar. El acto de entrega contó con la presencia del vicerrector académico de la UC, Ulises Rojas, quien celebró la iniciativa de IPAPEDI en reconocer el trabajo de los docentes investigadores. Es un organismo que está tratando de hacer una actividad diferente a la que tradicionalmente nos ha hecho, que para nosotros los profesores ha sido de mucha ayuda. Aquí es donde venimos a pedir, a solicitar préstamos para carro, para casa, para seguros. Además, ahora nos encontramos con un instituto de previsión que tiende a dar otras cosas al profesor, unas facilidades primero para que el profesor publique sus libros, ¿no? En una política editorial bastante interesante con el Nacional, y ahora pues reconoce a la labor investigativa que del profesor Papedi con sus políticas de préstamos blandos y de estímulos, pues ya también pues nos está ayudando a desarrollar esta que la política de investigación tan importante para una universidad siga desarrollándose y siga avanzando y además creando estímulos con estos premios y que lleva el nombre de un gran investigador venezolano, el doctor Jacinto Convic, bueno, que vivo hasta no hace mucho y hasta no hace mucho estaba trabajando en sus laboratorios. Entonces yo creo que el nombre que lleva es un nombre emblemático para la investigación en Venezuela y es una política loable que... La Dirección de Medios Electrónicos y Telemática de la Universidad de Carabobo presentó a los alumnos de nuevo ingreso de la Escuela de Bioanálisis los servicios que presta esta dependencia universitaria. En el marco de su curso de inducción, los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer las actividades que desarrolla Dimetel en pro de mantener comunicada a toda la comunidad usista. Atendiendo una invitación que se hizo desde la facultad, la Dirección de Medios Electrónicos y Telemática pues propuso hacer dos programas en vivo, transmisión en vivo a través de UCTV y también a través de la emisora universitaria 104.5, a fin de mostrar lo que Dimetel viene realizando durante estos 20 años de creada en materia de telecomunicaciones, en beneficio también de la universidad y por supuesto del entorno social que rodea nuestra institución. Irene Rodríguez, dirigente estudiantil, considera que es necesario que los bachilleres que ingresan a la UC conozcan los medios de comunicación de la institución. Nosotros queríamos que la radio, la televisión y todos los medios que Dimetel efectúa estuvieran aquí, debido a que pensamos que es importante que los estudiantes conozcan estos medios, ya que son sus medios, son los medios universitarios que la universidad ofrece para ellos. Como les dije hace un rato a los estudiantes, la idea es que esta sea su voz, la que se escuche en los medios, y por lo tanto creemos que es importante que sepan que existen, que los sintonicen, los escuchen y se sientan identificados con ellos. Momento de hacer una breve pausa. Enseguida continuamos comentando para ustedes las noticias universitarias. UCTV Noticias. Noticias. Con
Continuamos con nuestro recorrido por lo que ha sido noticia en esta semana. La Universidad de Carabobo y la Embajada de Perú inauguraron la exposición fotográfica Capac Ñam. La muestra, organizada en conjunto por la UC con la Embajada del Perú en Venezuela, forma parte de las actividades Prefiluc 2015 que se están realizando y que este año tiene como invitado a este país suramericano, además de ser un acto conmemorativo a la celebración del 57 aniversario de la reapertura de la Universidad de Carabobo, tal como lo indicó la rectora de esta casa de estudios, Jessy Divo de Romero. En el marco de la celebración del 57 aniversario de la Universidad de Carabobo, acompañada al vicerrector académico, en estos espacios hermosos, hoy transformados en galería, para evidenciar una exposición fotográfica del pueblo de Perú. El embajador se hace presente porque además esta actividad está enmarcada como y diseñada como una de las primeras de FILUC 2015. De manera que siendo Perú en nuestro país invitado en FILUC 2015, qué mejor oportunidad para efectivamente hacernos eco de una exposición que solo ha sido, se ha disfrutado en la ciudad capital y ahora expuesta aquí en Valencia desde la Universidad de Carabobo. Por supuesto que nos une a Perú muchos lazos como país hermano, una cultura que vale la pena conocer, compartir y también disfrutar. Y eso es de lo que se trata, justamente de que se conozca en este caso en una exposición fotográfica relacionada con el llamado Camino de los Incas, que representa un patrimonio cultural de la UNESCO, pero que además dentro de la cultura peruana tiene un valor muy, muy especial porque ese camino recorre 5 países hermanos. De manera que, bueno, creo que es una oportunidad además para que desde la universidad, en su labor extensionista, en la difusión de la cultura, podamos llevar esta muestra. Asimismo, el embajador de Perú, Mario López Chavarri, resaltó la importancia de esta exposición para dar a conocer la cultura peruana. Esta es una ocasión especial de traer esta muestra de fotografías especialmente seleccionadas para Valencia, para que compartan con nosotros la alegría del esfuerzo alcanzado por 6 países a fin de lograr que el Capac Ñam sea reconocido como tal, como una contribución importante al desarrollo de nuestros países. Esta exposición responde al acuerdo suscrito hace pocas semanas entre la Universidad de Carabobo y la Embajada del Perú a fin de desarrollar actividades conjuntas con el objetivo de promover las culturas de nuestros 2 países. Esta es una muestra de integración y esta es una muestra de un acuerdo interinstitucional entre la Embajada del Perú y la Universidad de Carabobo que da inicio a nuestras actividades de cooperación que luego proseguirán justamente en el mes de octubre con la participación del Perú en la Feria del Libro de Valencia. Ocasión especialísima, donde también estaremos presentes con la cultura peruana, con una muestra importante de las diversas editoriales del Perú, así como presentación de cine, gastronomía y conferencias vinculadas con nuestra cultura peruana. Asimismo, la rectora de la UC anunció que la Alcaldía de Valencia donó la cantidad de 200.000 bolívares para la edición 2015 de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, que se realizará en el mes de octubre de este año. Esa es la buena noticia que nos trajo la representante del alcalde Cochola, Miguel. Desde aquí nuestro sincero agradecimiento, ya tendremos oportunidades para hacerlo presencialmente. Aprobaron 200.000 bolívares para FILU 2015. Creemos que vamos a tener que hacer grandes esfuerzos para superar nuestro FILU 2014, pero yo estoy absolutamente convencida que seguimos creyendo en la cultura como una herramienta indispensable para la educación, para el crecimiento y naturalmente para ese compartir necesario en estos momentos de tantas turbulencias, es cuando necesitamos buscar esos puntos de encuentro. Con actividades académicas, la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Carabobo celebró 40 años de fundada.
Lo que se ha querido más que todo es dar una serie de jornadas y charlas acerca de lo que se hace en la escuela, no solamente desde el punto de vista académico, sino también de investigación y de extensión. Se planificaron de lunes a viernes charlas con diferentes ponentes, diferentes empresas, aquí en la biblioteca rental de la escuela, totalmente gratis. Esa serie de charlas, digamos que son no solamente para fortalecer el conocimiento y la enseñanza, sino también para conocer acerca de nuevos materiales, nuevas técnicas en la escuela y, bueno, conmemorar, porque 40 años no se dice fácil, pero es bastante trabajo lo que se ha logrado, y como un homenaje también a las personas que fundaron esta escuela. Trabajadores de la Universidad de Carabobo mantienen paralizado el servicio de transporte estudiantil de esta casa de estudios. Desde el pasado jueves 16 de abril, obreros usistas decidieron en asamblea paralizar el servicio de transporte en sus distintas rutas. El motivo principal, falta de cauchos y otros repuestos. Para que la comunidad sepa que estamos paralizados porque el transporte no tiene caucho. No hay cauchos en condiciones para nosotros poder cumplir con nuestro servicio, para que se pueda trasladar al estudiante con seguridad de que no va a ocurrir un accidente que lamentar. No queremos que existan accidentes, no queremos que ocurra algo que lamentar en ninguna vía de nuestro estado. Acuérdense que nuestro transporte cumple un servicio en todos los municipios que tienen que ver con el estado de Carabobo, y algunos son bastante lejanos, como Miranda, Montalbán, Bejuma, como Puerto Cabello, Morón, Huigüe, Tocuyito, Campo Carabobo. Algunos están bastante distantes y eso podría traer como consecuencia por un accidente con un caucho de estos lisos, con unos cauchos lisos. El dirigente sindical señaló que para reactivar el servicio de transporte solicitaron acondicionar por lo menos 20 unidades. La acción se mantiene, el paro se mantiene hasta que por lo menos tengamos 20 unidades, que fue el consenso que hicimos con los trabajadores y con los supervisores, que son los que saben más o menos el día a día, que son los que están enterados del día a día de cómo, con qué unidades, con qué número de unidades se puede prestar el servicio, y ellos consideran que con 20 unidades que estén todos los días disponibles se pudiera trabajar tranquilamente y prestar un servicio, no al 100%, pero sí cumplir con las mayores necesidades. Esto sería habilitar 20 unidades con caucho en este caso. Exacto, eso sería, aparte de las 10 que consideramos que están actas, buscar 10 más. O tratar de que dentro del parque automotor habilitar 10 más, sea colocándole los cauchos, que es lo principal que hace falta, porque la mayoría está paralizada por caucho. Iván Uzcategui, presidente de la Federación de Centros Universitarios, indicó que esta paralización ha mermado la asistencia de estudiantes a sus aulas de clases. Se ha visto cómo disminuye, por la falta de recursos de los jóvenes, cómo disminuye la presencia en las aulas de clases, y en tal sentido, después del mediodía o después de las 2 de la tarde, los decanos han tenido que tomar medidas extremas para así no poner a pasar trabajo a los jóvenes que tienen que caminar desde Fase hasta Puente Bárbulas. Nosotros siempre vamos a rechazar cualquier tipo de paralización, pero en este caso, que es por la seguridad de todos y cada uno de nosotros, debemos ser conscientes y estar solidarios con nuestros trabajadores, quienes están velando por la vida de todos y cada uno de nosotros. En este sentido, la máxima autoridad de la Casa de Estudios Carabobeño, Jessy Bove Romera, indicó que la Gobernación de Carabobo hizo la entrega de una orden para la compra de los cauchos que necesitan las unidades de transporte de la UC. Nosotros tenemos ya asignado un número importante de neumáticos desde Transcarabobo, pero todavía no lo hemos recibido. Hubo una gestión de ellos también directamente con Firestone, y naturalmente son unos precios regulados, lo que nos permite sin dificultad presupuestaria comprarlo. El consejo el día miércoles va a solicitar autorización para ello. El problema es que todavía no han llegado a la universidad. Bueno, ahorita me reuní antes de venir para acá, estaba reunida con el director de transporte, y ya tiene en su mano la orden de, digamos, de entrega. Estamos esperando simplemente la misma. Habilitamos un taller para la colocación y el reemplazo de los mismos, hasta incluyendo el día sábado, para ver si esto nos permite la normalidad de nuestras actividades a partir del lunes. Y a continuación mostraremos un trabajo audiovisual que realizó nuestra compañera María Ángel Suárez en conmemoración al Día Mundial de la Tierra, que se celebró el pasado 22 de abril. El Día de la
Tierra es un día celebrado en muchos países. El 22 de abril se instauró como una fecha para crear una conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar y nuestra madre, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus ecosistemas y los seres vivos que las habitamos. En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales. Desde ese momento en adelante, cada 22 de abril se renuevan compromisos para hacer de este planeta un lugar mejor para vivir. Les recordamos que estas informaciones y muchas más de la programación de UCTV las pueden ver a través de nuestras redes sociales, tales como Facebook y Twitter. Y también pueden volver a ver este programa a través de nuestro canal en YouTube UCTV Web. De esta manera finalizamos nuestro resumen informativo semanal. Les acompañó Francis Salcedo Farfán y la invitación es a que sigan en compañía de nuestra programación. UCTV Noticias.